Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. La joven a la que acompaño es la doctora María Jimena Mantilla, cuya actual área de investigación se inscribe en los debates contemporáneos sobre los vínculos entre ciencia, biomedicina y salud. Siempre es un gusto acompañar a una docente investigadora, darle la bienvenida y agradecerle la visita. Entonces, Jimena, bienvenida. Okay. Será un gusto charlar contigo y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero completar la presentación. Tu título de grado es licenciada en Trabajo Social. Contanos cómo llegás al doctorado pasando por la maestría y cuál es tu ámbito docente y de investigación. Bueno, sí, ese es mi título de grado y cuando terminé la carrera hice una residencia en un hospital psiquiátrico, tuve la suerte de poder ingresar y ahí ya empecé como a cambiar un poco el foco y empecé una maestría, la maestría en investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y durante la maestría, ya cuando terminé la residencia, bueno, me presenté a CONICET, a la beca de posgrado, de doctorado. Y bueno, concluí como becaria la maestría y después el doctorado. Y bueno, después me presenté a carrera y bueno, tuve la suerte de poder ingresar a carrera de investigadora. ¿Y cuál es tu ámbito docente y de investigación? Bueno, docente en este momento de posgrado, en general en la UBA, también bueno, en Flaxo, vinculado a un seminario que en realidad surgió en estadía que tuve en Londres, que estuve como mirando un poco cuando volví, un poco esos temas que yo había trabajado allá, entre ellos estaba la cuestión de las neurociencias, y pensando un poco cómo esos temas tenían que ver y cómo se podían pensar desde acá, ¿no? Desde Argentina. Son los temas que tienen que ver concretamente con las transformaciones en el campo de la biomedicina a partir de cómo la ciencia empieza a intervenir en distintas áreas, como por ejemplo una muy famosa, la fertilización asistida, las tecnologías reproductivas. Bueno, tomamos como distintos aspectos del área de las prácticas biomédicas que se habían transformado a partir de cuestiones tecnológicas y científicas y pensamos un poco el armado de este seminario que desde la sociología de la salud básicamente se pregunta por estos temas y bueno, indaga y plantea algunos cuestionamientos y revisamos algunos estudios de afuera y lo que existe también a nivel latinoamericano y Argentina en particular. Jimena, permitime que lea la denominación del proyecto que dirigís actualmente. Ciencia, cultura y sociedad. La difusión de las neurociencias y la circulación social de discursos sobre el cerebro. Quiero ir desgranando esta denominación. ¿Qué son y qué estudian las neurociencias? ¿O cuáles son y qué estudian las neurociencias?
Bueno, la verdad que la pregunta es mejor que la responda un neurocientífico, ¿no? Sería más adecuado. Ahora, yo desde afuera lo que te puedo decir es que las neurociencias son un grupo de disciplinas, desde la física, la computación, la biología, es decir, intervienen múltiples disciplinas cuyo objetivo en común es el estudio científico del cerebro. Ese sería como el objetivo, pero el abordaje es desde estas disciplinas tan diferentes. ¿Cuáles son los debates contemporáneos sobre los vínculos entre ciencia, biomedicina y salud? Bueno, por ahí un poco lo que estaba al principio con respecto a la cuestión docente, lo que estaba respondiendo, tiene que ver con eso. Me parece que hay como muchos debates, como para sintetizar, lo central tiene que ver con las preguntas éticas, morales, ¿no?, sociales que se abren con el impacto de la ciencia en estas áreas de salud. Por ejemplo, las tecnologías reproductivas, la fertilización asistida, ¿no?, los nuevos interrogantes en cuanto a parentesco que esto produce, los diagnósticos prenatales, por ejemplo, la posibilidad de saber durante un embarazo algunas enfermedades que podría llegar a tener el feto, o conocer de antemano si hay algún riesgo posible sobre algunas cuestiones particulares como el síndrome de Down. Es decir, esta transformación tecnológica, científica en las prácticas médicas genera nuevas preguntas, nuevos problemas y nuevas decisiones éticas para las personas, ¿no? En el caso este que estoy contando, el síndrome de Down, tener que tomar una decisión sobre qué hacer con ese embarazo o programar un posible futuro de cómo sería vivir con una persona con síndrome de Down, ¿no? En los países en que el aborto es legal, la posibilidad de interrumpir un embarazo cuando hay una causa médica es durante todo el periodo de embarazo, de gestación, con lo cual también qué pasa con esos casos, ¿no? Es decir, lo más importante son las cuestiones éticas, me parece, ¿no?, que suscitan en la vida de las personas, donde son las personas mismas las que tienen que resolver por sí mismas lo que las tecnologías abren, ¿no?, los interrogantes que las tecnologías inauguran. Ese sería como un punto de inflexión con respecto a otros. Hablando de resolver por sí mismas las personas, me contabas, off the record, que sos mamá de una nena de 3 años y medio que todavía toma el pecho. Yo te manifestaba, digo, bueno, es un poco grande para tomar el pecho. Y vos me respondías que no. Y sobre todo el tema de lactancia tenías algo para contarnos, ¿no? Bueno, que no sé si tiene, bueno, tiene que ver algo con las neurociencias, sí. Lo podemos relacionar. Hay una perspectiva que se fundamenta en ciertos estudios científicos que tiene que ver con respetar el tiempo fisiológico de los mamíferos en cuanto a la lactancia, ¿no? No es algo que yo haya investigado, eso es algo que conozco por ser mamá y por haberme interesado. Pero nada no, menos. Nada menos, pero no es mi área de investigación. Sí, vinculado a mi área de investigación, que trato de rastrear y documentar las prácticas de las neurociencias en tanto a qué discursos se habilitan sobre el cerebro, qué llega a la sociedad, ¿no?, de lo que es el cerebro. En relación a eso, sí se puede decir que hay un área de investigación desde que los neurocientíficos llevan adelante para entender, bueno, las características del cerebro de los bebés, y en este aspecto hay una vinculación entre la lactancia y el desarrollo cerebral, ¿no? Como la lactancia favorecería determinadas características cognitivas, conductuales y demás, y particularmente el desarrollo del cerebro, o por ejemplo, cómo a través de la lactancia, en las situaciones de estrés, se regulan justamente porque se regula el cortisol, que es la hormona del estrés. Bueno, entonces es como que aparece ahí la lactancia como una forma de regular el estado de ánimo del bebé o del niño. En este sentido, hay como todo un campo científico que aporta esta cuestión de una nueva mirada sobre la maternidad, que no tiene que ver con lo científico, pero utiliza de algún modo esas evidencias a favor de construir su discurso, posicionándose y posicionando la maternidad en este lugar de
crianza respetuosa o lactancia prolongada o entre comillas, ¿no? Porque más que prolongada se piensa como una lactancia hasta que se produzca un destete fisiológico, como le llaman, ¿no? En mi experiencia particular, esto es algo como un discurso científico, o sea, mi experiencia concreta es que se fue dando así y lo veo como natural y lindo de poder acompañar ser este proceso. Ser mamá es otra cosa, ¿no? Claro. ¿Sabes que cuando pienso en el estudio e investigación del cerebro, lo primero que imagino es la experimentación? Vos me dirás si en tus trabajos de campo tomaste referencia de cómo estudiarlo. En el trabajo de campo que yo hice, yo también pensaba un poco eso, o que me había ilusionado con conocer en realidad qué hacían los científicos con el cerebro. Entonces, cuando empecé un trabajo de campo más etnográfico, es decir, de permanecer un tiempo prolongado, finalmente lo hice de forma muy exploratoria porque no me interesó tanto lo que ocurría ahí, sino que me interesó más ver qué se decía sobre el cerebro, y para eso el espacio mediático, el espacio más público era el lugar más interesante. Pero cuando empecé el trabajo de campo en un laboratorio de psicología experimental, lo que pude observar es que se trabajaba más con baterías de test neurocognitivos, es decir, con lo que el cerebro, lo que se puede saber del cerebro a través de actividades mentales, ¿no? No en sí con el cerebro, con el órgano. El órgano estaba en una repisa, pero ahí había computadoras. Y también sí hacían resonancia magnética, es decir, estudios de imágenes cerebrales de personas vivas, que se podía observar su actividad cerebral mientras se les pide alguna tarea en particular vinculada al experimento y lo que ellos quieren investigar. Pero eso prácticamente no... Bueno, a mí me acuerdo que me habían comentado si quería participar como en un estudio. Bueno, como así como yo los estaba estudiando a ellos, era justo, pero meterme en el resonador no me animé. Y bueno, eso es un poco cómo se estudia, ¿no?, el cerebro. O a través de la resonancia de estudios de imágenes, que sí, ahí hay como una captación más del cerebro concreta, y si no, básicamente a través de baterías de preguntas donde se infieren determinados estados mentales y pruebas cognitivas, se infiere de ello la actividad cerebral que estaría por detrás. Pero es como más indirecto, ¿no? Pensamiento, razón, memoria, son tres de las muchas palabras que se asocian con el cerebro. ¿Qué relaciones significativas arroja la investigación entre cerebro y salud mental? Bueno, eso también de vuelta por ahí es más para ellos, que pueden decir con más precisión. Lo que sí es significativo para mí desde una mirada más sociológica es la que me interesa. Sí, es el impacto que tuvo, por ejemplo, en las investigaciones de las neurociencias o la perspectiva neurocientífica tomando cada vez más ímpetu en el campo de la salud mental, el impacto que tuvo en la categoría diagnóstica de autismo, ¿no? Se generó como un cambio de mirada, ¿no? Si capaz que, influenciado por otras lecturas y teorías psicológicas previas, que tenían mayor auge en relación al diagnóstico, influenciado por ellas, el autismo se veía como, incluso en el común denominador, el sentido común, se decía el síndrome de la madre heladera, ¿no? Como algo vinculado a una falla materna en relación a la mirada y al cuidado de la criatura. La lectura de las neurociencias, el efecto de esta lectura tenía que ver, a veces sin querer, pero un poco culpabilizante hacia la figura de la mamá, en su mirada más simplificada, por supuesto que eso es solo un punto, pero la lectura, la mirada de las neurociencias generó como un cambio, bueno, a pensar más estos cerebros diferentes que tienen una modulación diferente y entonces correr un poco el foco de la culpabilidad materna en este caso, ¿no? Y eso es un poco un impacto más interesante, ¿no?, en las categorías diagnósticas en general. El mirar desde la mirada biológica puede llegar a tener un efecto desculpabilizador o menos estigmatizante, ¿no? Eso es controvertido porque no siempre es así, pero hay como una posibilidad ahí. En el caso del autismo también, por enfocar en el cerebro, en cómo es ese cerebro diferente, eso abrió también la posibilidad de un movimiento que se llama neurodiversos, que son personas
dentro del espectro autista, capaz no de los más graves, que tienen, que se definen a sí mismos como neurodiversos. Es decir, que utilizan este conocimiento neurocientífico como para apropiarse y plantear que son una minoría, como por ejemplo ocurre con los sordos, que también buscan identificarse como una minoría cultural y no como una enfermedad, y se niegan al trasplante coclear y otros procesos de medicalización, ¿no? Porque, bueno, buscan defender el lenguaje de señas como su modo particular de comunicación. Es decir, esto de la minoría en términos más culturales, plantearse como diferentes, ¿no? Y esto es lo que de algún modo ocurre con los neurodiversos. Y eso es interesante a nivel social, a nivel sociológico, es interesante porque corre un poco la mirada de la enfermedad o la anormalidad y plantea la diferencia, ¿no? En ese sentido abre como el juego a otra cosa. Y esto tiene que ver con una apropiación del lenguaje neurocientífico. También observamos que se adjetiva el cerebro y que esas expresiones pretenden condensar el resultado de entrenamientos. Por ejemplo, plástico, ágil y el infaltable supercerebro. Subyacen en esto promesas del tipo haga crucigramas para evitar la enfermedad de Alzheimer. Sí, eso es como un punto de tensión o un punto problemático ahí, tanto para los neurocientíficos que se dedican a la divulgación, que en algunos momentos o algunas veces tienen ahí como el riesgo de caer en estas promesas un poco sí, vacías en realidad, porque no es así. No tienen contenido. Claro. Y también por otros actores sociales que se ocupan de divulgar, ¿no?, sobre el cerebro, sobre las neurociencias, sin ser científicos. O sea, que es como que ahí hay un problema para todos. Es decir, que todos están un poco con eso en cuestionamiento. Es un poco un mito, de alguna forma, que se basa en... hubo un momento en científico de relevancia que es empezar a pensar al cerebro como plástico, la teoría de la plasticidad cerebral. Esto es en el campo de la ciencia. Creo que eso se ata al reduccionismo de que el cerebro es un músculo y de que cuanto más se lo ejercita, mejor, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, en base a esto de que se empieza a pensar que el cerebro es plástico y hay distintos niveles de plasticidad cerebral y a veces por una enfermedad, entonces algunas funciones del cerebro dejan de funcionar, pero se asumen, otras áreas asumen esa función, a veces por pensándolo más en una cuestión del aprendizaje y la posibilidad de que el aprendizaje modifica la estructura cerebral. Bueno, es un tema en el campo científico de relevancia y tuvo su correlato entonces en esto que decís vos, en generar un campo de difusión súper extenso basado en esta premisa. Y bueno, y ahí es interesante ver cómo se posicionan los científicos, que son los que yo miro, ¿no? No sé mucho cómo... ¿Qué hacen los demás, los otros, que también divulgan? Pero sí, un poco los que les presto atenciones a los científicos. Es interesante porque por momentos sus títulos de charlas, de conferencias o de libros venden un poco esto, porque la plasticidad es algo fuerte que genera posibilidad de insertarse socialmente como un discurso interesante que pueda ser atractivo para la gente, ¿no? Y después, bueno, obviamente se retrotraen porque también ellos... saben que esto no es que haces crucigramas y no vas a tener Alzheimer, pero sí reconocen o ellos parten de la idea que ciertas actividades pueden generar intelectuales o pueden generar algún efecto de prevención en las enfermedades, ¿no? En uno de tus artículos formulas tres preguntas que hago mías. ¿Cuándo surge el llamado neuroboom? ¿Qué temáticas cubre? ¿Y cómo ha evolucionado en las últimas décadas? Pero me lo contestás después del corte, ¿puede ser? Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones.
Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de ICEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso de ICEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ICEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes del corte, Jimena formulaba tres preguntas que en realidad son tuyas y las hacía mías. ¿Cuándo surge el llamado Neuroboom? ¿Qué temáticas cubre y cómo ha evolucionado en las últimas décadas? Bueno, en Argentina y capaz en el mundo también, los últimos 15 años más o menos que empieza a ser vigente esto, cobrar fuerza lo que sería el Neuroboom, por así decirlo, ¿no? Que es esta moda de la aparición del cerebro en todas partes, incluso en lugares más extraños, como por ejemplo obras de teatro o presentaciones en teatro callejero, en museos de ciencia, pero no necesariamente tan cercanas a la ciencia, vinculados a obras de magia, es decir, ¿no? Y bueno, y también lo que es a nivel de bibliografía, de literatura que aparece de difusión y también de otros géneros donde el cerebro empieza a ser como muy importante. Eso es un poco lo que sería el Neuroboom. Te decía que surge más o menos en estas últimas décadas. Con otro colega hicimos un trabajo sobre la prensa gráfica, en realidad sobre uno de los diarios más importantes en los últimos 20 años, y hay un crecimiento significativo, capaz que en el 2004, 2005, es donde más empieza a saltar la cantidad de artículos periodísticos que se publican sobre el cerebro. Y desde el comienzo son súper variados. Nosotros, de que empezamos con la muestra de artículos, ya hay artículos, por ahí hay muy poquitos, pero ya hay cosas diferentes a lo que uno asociaría a temas de investigación científica sobre el cerebro, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo uno del vino, y cómo del vino. Sí, cómo el vino se vinculaba al cerebro, cómo tomar vino, pero no del vino, del alcoholismo, ¿no? Sino del vino vinculado más a una experiencia placentera y cómo eso activaba áreas del cerebro. Bueno, es decir, ya desde el principio era un solo artículo, pero lo que es significativo es que en todo ese periodo, que históricamente es muy breve, hay una heterogeneidad de temas y esto va creciendo a medida que ya se convierte en cada vez más temas de neurociencias en los medios, cada vez más apariciones de neurocientíficos en programas tipo magazine o en la radio, es decir, no en programas necesariamente vinculados al área científica o a la difusión, sino más bien en lugares donde se los invita a opinar sobre diversidad de temas de la vida cotidiana, ¿no? Me interesa eso porque tenía para preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es la penetración que tienen los medios en la percepción social de las neurociencias, ¿no? Sí, para mí es como impensable sin los medios, ¿no? Como que inclusive los mismos científicos al salir del laboratorio, ¿no? Aquellos que salen, ¿no? Que son los que miro yo, realmente construyen un perfil público desde el comienzo, tienen un interés concreto en construirse a sí mismos como personajes públicos. Esto es notable, a partir de cómo tienen sus páginas personales, cómo participan en las redes,
o por ejemplo a través de cómo asisten, ¿no? También dedican su tiempo a participar en un montón de programas radiales, televisivos, de revistas, de diarios, y a su vez crear formatos, como decía antes, entretenidos, diferentes, más ligados a lo artístico o al entretenimiento que a un formato aburrido, típico, ¿no? De divulgación donde... ¿Es colaborativo esta presencia en los medios? Sí, 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 totalmente. ¿Informa, no desinforma? No sé si es que informa, creo que ahí se genera como otra... Es todo un tema ese, se genera otra realidad de lo que es la actividad científica y lo que el desarrollo de las investigaciones científicas sobre el cerebro aportan y lo que a través de los medios los científicos dicen. Ahí hay, no es una área de, no es una traducción de un espacio a otro necesariamente o solamente, sino que se producen nuevos sentidos, nuevas ideas. El espacio de difusión es un espacio de creación o recreación del discurso científico, ¿no? Y eso puede ser más o menos problemático. Ese es un tema que los científicos mismos están saben de esto, ¿no? No es que es una novedad, ¿no? Pero es un tema problemático porque, en definitiva, la sociedad se entera a través de este espacio, ¿no? Básicamente, no, no del otro, de la producción científica. En alguno de tus artículos abordás el cruce entre género y salud mental. Es muy interesante lo que planteas allí. Te pido que lo sintetices. Claro, eso es vinculado a otra, no a una investigación sobre las neurociencias, sino una investigación anterior donde había observado a través del trabajo de campo en un hospital psiquiátrico que un diagnóstico que era predominante era el de trastorno límite de personalidad y que este diagnóstico en general en ese hospital, porque después en otros espacios vi que no, pero en otros espacios delictivos, ¿no? En este hospital se le otorgaba a mujeres generalmente y generaba como un problema entre los profesionales, eran un tipo de paciente problemático, lo cual era absolutamente razonable porque son personas que tenían como muchos intentos de suicidio, cortes, mucha expansividad en su sufrimiento y a la vez como generaban esto como problemáticas en el espacio hospitalario. Pero de alguna manera esta cuestión de los profesionales de observar, por supuesto hay que estar en la trinchera, ¿no? Pero de observar el malestar que les provocaba estas mujeres me generó a mí un interrogante más sociológico de vincular, de empezar a pensar la relación entre género y diagnóstico en salud mental. Entonces, bueno, fui un poco a ahondar sobre eso en otra investigación muy chiquita pero específica sobre el tema, donde empecé a hacer varias entrevistas a profesionales de salud mental de distintos lugares, de distintos servicios, que trabajaran en distintos lugares, y me empecé a entender un poco qué pasaba con el diagnóstico también a través de la literatura que hay sobre género y salud mental. Y de alguna manera es posible decir que los estereotipos de género ayudaban a confirmar un poco esta mirada hacia estas mujeres a través de, por un lado, ubicarlas como víctimas de la vulnerabilidad o la ciclación emocional que se entiende como una característica intrínseca a la naturaleza femenina, lo cual puede ser o no cierto en términos científicos. Lo que es interesante es cómo se utilizaba eso, ¿no? Porque uno puede pensar que la ciclación emocional, producto de una fisiología ligada a cómo es la fisiología de la mujer, ¿no? Con estos los ciclos menstruales y demás, puede tener un correlato emocional, pero no necesariamente de ciclación, pero eso no necesariamente puede ser pensado como algo negativo, ¿no? Sino como al contrario, algo que permite tener flexibilidad emocional para distintos procesos, a distintas situaciones vitales. Es decir, el punto acá es que esas lecturas que se pueden discutir o no en términos científicos, o uno puede creerlas no en términos sociales, la realidad es que operaban como un estereotipo, ¿no? Operaban en términos negativos y iban construyendo una mirada, ¿no? Hacia estas mujeres. Por un lado te decía lo de la ciclación, otra cuestión tenía que ver con la falla en la figura materna, que ubicaban como algo central para el desarrollo del diagnóstico. Y ahí también, más allá de la importancia de la figura materna en la crianza,
es problemático ubicar esto como desde una culpabilidad, desconociendo ahí como uno podría preguntarse qué pasaba en esas familias con las otras figuras, por ejemplo el padre, ¿no? Y otros que acompañaron o no, o qué pasó ahí para que la madre no pueda cumplir su rol, qué otros roles no se estaban cumpliendo, qué falta de red hubo en ese caso, de sostén a una mujer con una hija, o hija, porque son mujeres. Es decir, como que las otras figuras, la del padre, que es fundamental, aparecían invisibilizadas, ¿no? Entonces ahí, de vuelta, no para negar una cuestión problemática en torno a la figura materna, en el desarrollo de una patología, sino para pensar cómo eso estaba actuando como un estereotipo, borrando y reproduciendo un orden patriarcal de organización jerárquica, de lo que es el rol de la mujer y el rol del hombre, ¿no? Entonces, como que eso era lo interesante en términos de género. Diríamos entonces, Jimena, que los factores que hacen a la salud mental son diversos. Porque viste que hay un cruce significativo que se asocia a la salud mental con el cerebro. Hmm. E incluso en expresiones populares, tales como no le sube agua al tanque, no tiene los patitos alineados, le falla la cabeza. ¿Encontraste en tu trabajo de campo o en el campo algo de este orden? No, en ese sentido, pero también, bueno, tiene que ver con los espacios donde hice trabajo de campo. Entonces, sí me parece que lo que empieza a aparecer más fuerte, que lo que decías antes vos del cerebro vinculado a la salud mental, a través de las formas en que se divulga el conocimiento del cerebro, empiezan a cobrar relevancia otros protagonistas más allá del cerebro, pero que tienen que ver con el cerebro, como los neurotransmisores, la serotonina, las endorfinas, bueno, las hormonas, ¿no? Empiezan a cobrar relevancia en términos explicativos del padecimiento de una persona. No encontré ese correlato como negativo o jocoso, pero sí creo, yo no estudié recepción de las ideas científicas en la población o a nivel cultural, pero sí, por el modo en que se difunde, es posible pensar de que las personas hayan incorporado esto en los repertorios específicos de significar lo que me está pasando, por ejemplo. Y hay algunos trabajos que analizan esa incorporación en otros lugares en relación a enfermedades o cuestiones bien específicas, a determinados diagnósticos, donde la transformación o la llegada de un lenguaje neurocientífico es más contundente, ¿no? Es indudable que en esta investigación que estás realizando hay de parte tuya una gran pasión. ¿En qué radica esa pasión? Bueno, es difícil la pregunta. Es la idea de que sea difícil. No, porque con el tema, la pasión es investigar. Trasciende, uno sí. Te escucha y trasciende. No, la pasión es la investigación, tener la oportunidad de estar trabajando de lo que uno le gusta y es algo obviamente único. Y la pasión es investigar desde una mirada sociológica, ¿no? Esto es como cualquiera sea el objeto, en particular. A mí me apasionó mucho el trabajo en un hospital psiquiátrico, el poder investigar en estos espacios más ligados al sufrimiento. Me pasó que cuando empecé... Más ligados al sufrimiento. Sí, cuando empecé a investigar en el laboratorio y después fui a los medios o a entrevistar a los neurocientíficos, es decir, cuando empecé a investigar sobre el tema de neurociencias, la pasión fue diferente porque, bueno, tiene que ver con algo muy ligado al conocimiento, como decía antes, no desde el sufrimiento, que por ahí me compenetraba más, me apasionaba más. Así que, de alguna forma, más que pasión... ¿Apareció la intriga? Sí, empecé a sentir un poco, sobre todo en las entrevistas que pude hacer a algunos neurocientíficos o en el tiempo que compartí con ellos en el laboratorio, que no fue más de 3 meses, pero empecé a sentir como mucha admiración por, capaz que había una cuestión crítica en un inicio mía de algunas cuestiones reduccionistas y me empecé a topar con que todo era mucho más complejo, ¿no? Como que yo había partido de la base de estas personas quieren hacer creer que el cerebro es lo único que existe, borrando a la sociedad,
o son reduccionistas biológicos y lo único que piensan es en una neurona, y me encontré con un mundo mucho más diverso, más complejo, y esta pasión se transformó por investigar un tema, se transformó más en admiración de cómo en realidad había otras cuestiones en juego mucho más amplias de parte de ellos, y sobre todo un interés de escuchar y de estar abiertos, en absoluto reduccionista. Por supuesto que el reduccionismo existe muchas veces en las en los productos que se comparten, ya sea un paper o un producto que va a ser compartido con la sociedad. Pero eso no se refleja en las charlas, en las actividades que pude compartir con ellos. Para finalizar, te voy a poner en otro compromiso, del que estoy seguro vas a salir airosa, que es una de tus preguntas. ¿Hasta qué punto los discursos científicos del cerebro darán lugar a nuevos lenguajes del yo y a nuevas referencias para organizar y simbolizar la conducta? Bueno, un poco es algo que está en proceso. Entonces, no se puede llegar a una respuesta hoy hasta qué punto, porque no sabemos. Estamos como viviendo ese proceso de transformación, ¿no? Es cultural. Lo que sí me parece que la penetración del cerebro como en un discurso más a nivel social o como organizando estos nuevos lenguajes del yo es muy diferente a la que hubo con el psicoanálisis, en el sentido de que el lenguaje psicoanalítico permea la cultura de un modo en el que permite que las personas puedan hablar sobre sus biografías, integrar sus acontecimientos vitales con una densidad explicativa más fuerte, más densa, más fuerte. Lo que ocurre con las neurociencias es que me parece que es un discurso que se entremezcla en otros, necesariamente. Se entremezcla o en el discurso de autoayuda, entonces hay toda una bibliografía que está nadando entre dos aguas, entre la divulgación científica y la autoayuda cerebral, con mayor o menor tensiones o acercamientos y distanciamientos, que eso es bien interesante también. Por un lado con la autoayuda, decía, se entremezcla. Por otro lado con el discurso de la salud y el del cuidado de la salud, el discurso más médico. Entonces los nuevos conocimientos sobre el cerebro permiten actualizar el cuidado de la salud, también incorporando una noción de salud cerebral, ¿no? Como incorporar al cerebro en esto del cuidado vinculado a cómo nos alimentamos, qué hacemos físicamente, ¿no? Es decir, con el discurso de la salud. Después con otro discurso que se entremezcla bastante es con el del marketing, que ya por ahí no es a un lenguaje del yo, pero sí un discurso social relevante. Y con el discursos más ligados a la meditación. Es decir, es un discurso que se va a meter entre otros que ya están circulando. No tiene tanto peso en sí mismo como para incorporarse como un recurso para explicar lo que el yo, para explicar lo que a uno le pasa, ¿no? Es como que necesariamente está vinculado a otra cosa y generalmente actuando como dándole una legitimidad al otro, al discurso en el cual se incorpora. Entonces a la autoayuda le otorga la legitimidad científica. Más allá de que eso es una discusión, ¿no? Esto yo estoy pensando más en efectos sociales y no en sí lo que es o no es. Lo que los científicos dirían, ¿no? Porque eso sería otro tema. Pero en términos concretos, aquellos libros que aparecen hablando del cerebro y las neurociencias, bueno, les otorga la legitimidad científica. Al discurso médico le otorga también una legitimidad científica. Al discurso este que hablábamos antes de la crianza, es un discurso que no surge al lado de la ciencia, pero incorporando estos desarrollos científicos le otorga una legitimidad científica. Entonces no es lo mismo hablar de lactancia solo y hace una diferencia apoyarse en lo que dicen las neurociencias sobre el cerebro. El discurso de la educación, que también es un área que hay un desarrollo interesante en términos neurocientíficos y bueno, viene a aportar ahí también una mirada. Es decir, es muy difícil de pensarlo como un discurso más totalizador de la biografía, digo en comparación con el psicoanálisis porque es nuestro referente cultural más significativo en términos de discursos del yo. Entonces ahí es como que hay una diferencia, pero así está penetrando en esta forma más de mosaico, penetrando a nivel social para luego también ser un recurso más de nuestro entendimiento personal.
Jimena, gracias. Espero que hayas estado cómoda. Sí, muchas gracias. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.